Siamo al Teatro Piccolo Regio di Torino, che sarà la sede degli spettacoli della finale del quarto concorso internazionale di baile flamenco puro. Nel mio percorso di insegnante di danza classica contemporanea ho avuto spesso l'opportunità di partecipare a concorsi e ho verificato l'importanza degli stessi in quanto crescita per gli allievi che ho scelto di portare e di presentare. Occupandomi di flamenco ho deciso di realizzarne uno che davvero rispettasse quelli che sono gli obiettivi che credo importanti. Confronto prima del concorso per prepararsi ad affrontarlo, perché ci si mette in discussione confrontandosi con le persone che vivono la stessa esperienza. Crescita durante il concorso stesso, perché nello stesso confronto si capisce ciò che si è fatto, ciò che si vuole fare e come lo si vuole fare in futuro. Opportunità poi di studiare e perfezionarsi presso tutte quelle realtà in Spagna di altissimo livello quando si gode del premio. Condivisione, ciò che si respira durante i quattro giorni di concorso a livello umano, a livello di scambio, a livello emotivo, è un dono davvero prezioso. Non appena ho avuto l'idea di questo concorso, ho sentito il bisogno e la necessità di parlarne e di condividerlo con Manuel Betanzos, che ha accolto il progetto con entusiasmo e ha deciso di entrarci immediatamente insieme a me appoggiandolo. ¿Cómo no voy a creer en esto? Si mi vida es el flamenco y mi pasión. Mi enfoque es situar al alumno, al participante, lo más cercano a este mundillo, a la realidad de este mundo, que es bailar con cante y guitarra, transmitirle y demostrarle que el flamenco no es una secuencia de pasos, en lo que aprende puede ser diferente. Esa es mi filosofía de enseñanza, que muchos en el extranjero, por no tener la oportunidad, incluso en España, no tener la oportunidad de trabajar directo y vivir el flamenco, no pueden conocer esta realidad. Manuela, abbiamo deciso di parlarne ad Alicia Marquez e Angela Tienza, che a loro volta si sono entusiasmati e ci hanno appoggiato fin dall'inizio in questo progetto. Questo concorso è importante perché il principale motivo è che motiva a los alumni. Tienen la posibilidad de trabajar con músicos, tienen que montarse su propia coreografía, con lo cual ya ahí hay un trabajo de elaboración, ¿no? Y después van a ver el resultado, si realmente está o no está. Y a mí me parece una experiencia maravillosa y se lo aconsejo a todos los alumnos. Hay categorías de alumnos, hay de profesionales, o sea, hay de todo, todo el mundo puede encajar perfectamente. Apoyo este concurso porque también es un incentivo que se le da al alumno para crear, para estudiar, para motivarse y sobre todo si después tiene oportunidad de venir a España a tomar clases, porque primero tú tienes que saber dominar tu cuerpo. Cualquier disciplina empieza por nociones básicas de técnica, de cómo manejar el peso, después el equilibrio, ¿sí? Cómo coordinar, sobre todo cómo coordinar. Después, paso a paso, tú tienes que aprender las coreografías, pero muy paso a paso. Entonces, muy importante que el alumno esté ubicado en su categoría para la evolución, que sea una evolución
progresiva, que no sea una evolución agresiva, porque así no se aprende. Nel corso delle precedenti edizioni si è compresa l'importanza di questo concorso e altri artisti, altre realtà di Spagna importanti hanno scelto di unirsi a noi appoggiando l'evento. Io penso che tener espacio, tener sitio donde la gente pueda e soprattutto tenere un foco, una scusa per prepararsi è importante. Fue una experiencia el poder estar allí, el poder participar de jurado, poder hacer un par de clases, poder estar al lado de la gente, además con tanta diferencia de edades también y con referencias muy, muy diferentes cada uno. Ves un poco las ganas de la gente, ves la esperanza de la gente y sobre todo las ganas de poder venir a España a tener también ese de alguna forma esos premios que se dan que están enfocados sobre todo al seguir aprendiendo, a poder tomar clases, a poder seguir creciendo artísticamente. Fue una experiencia increíble, fue una experiencia muy enriquecedora también y muy motivadora para mí, no solo para ellos, sino para mí de poder ver la energía con la que la gente vive el flamenco y con lo que la gente pone y expone todo lo que ellos son para poder estar allí. El flamenco es una de las manifestaciones más amplias que existen. Además de ser uno de los pocos artes que se ha transmitido a través de la tradición oral. Este tipo de proyectos son muy importantes para mí como persona que se dedica a este arte, porque ayuda a que el flamenco llegue a todo el mundo y porque además para las personas que están realmente interesadas en este arte y desean profundizar más y con mayor rigor, pues tienen la oportunidad de poder hacerlo a través de estos proyectos, ¿no? Entonces, para mí, deseo de todo corazón una larga andadura a este proyecto y todo mi apoyo. Novità di questa edizione è che le borse di studio presso le tre accademie sevigliane saranno godibili non solo con i direttori delle stesse, ma anche con i loro maestri stabili. Yo quiero apoyar este concurso pues básicamente porque pienso que es una manera muy, muy buena para que el alumno crezca y para que se motive. O sea, y aparte pues bueno, siempre la motivación del alumno hace que crezca y que además se interese mucho más por este arte, ¿no? Por el flamenco. Este concurso que se hace en Italia es muy importante porque está cogiendo mucha repercusión aquí en España también. Hay gente que está informada, que está enterada y la verdad que la importancia es que siempre también el flamenco esté en todas partes del mundo, ¿no? Y es obvio que usted el apoyo que le da y la fuerza que le da y al flamenco con este festival y este concurso es algo muy grande, ¿no? Yo creo que este concurso es muy importante porque pienso que ahora el baile está en un auge demasiado fuerte en todos los sitios del mundo y no se debe de perder de que alguien tenga la oportunidad de demostrar lo que ha aprendido y lo que sabe. Miedo hemos pasado todos, fatiga hemos pasado todos y hay que estar. Si no se está, nunca se sabe si tú vas a poder. Entonces yo soy muy arriesgada, así que como yo voy siempre para adelante con todo, yo animo a todo el mundo que vaya para adelante también. Yo creo que este concurso hacía bastante tiempo que era necesario, porque hay muchísimos alumnos de muchísimos países que tienen mucha calidad y que saben lo que tienen que hacer. Están buscando un camino correcto, bajo mi punto de vista. Yo creo, y además luego se lo he dicho a algunos alumnos y eso que he tenido, de que la recompensa es el trabajo que tú haces para llegar ahí. Tú te preparas un palo, te lo curras, lo estudias, y eso a lo mejor si no te presentas no lo haces. Para mí es muy importante este concurso internacional,
en Italia, pues porque le da la oportunidad al flamenco, que es el trabajo que yo hago, de que sea, como que sea mucho más extendido, ¿no?, en el mundo. Entonces, claro, el sistema de apoyarlo es algo muy grato, ¿no?, para el artista que tenemos la oportunidad de estar ahí y apoyar a personas de fuera, tanto por la entrega que tienen las alumnas, que eso es algo que se me escapa de las manos. Yo siempre digo que si yo lo tuviera que hacer en otro país, no sé si tendría el valor de coger una maleta e irme. Entonces, para mí se merece todo el apoyo del mundo. Oggi il concorso ha assunto un peso davvero importante grazie al sostegno di enti e realtà tra le più prestigiose di Spagna, quali il Festival de Jerez, il Conservatorio Superiore de Danza de Madrid, el Tablao e l'Arenal. El Festival de Jerez ha decidido apoyar al concurso coreográfico porque el Festival de Jerez empieza creyendo en el talento coreográfico y en que ese talento coreográfico no solamente está aquí en Andalucía, sino en muchas partes del mundo. Cuando se me presenta la propuesta, además, viene avalada por maestros en los que yo confío muchísimo, que iban a estar también en el concurso. Me parece muy bonito que el premio sea la formación. Y me hablaste del esfuerzo que hace tanta gente en Italia y en otras partes del mundo por venir a La Raíz, por venir a Jerez, por venir a Sevilla a estudiar, que yo vi claro que el Festival de Jerez tenía que estar ahí. Obligación de apoyar al que no tiene esa sabiduría, ese saber, porque es de fuera, en su, de donde viene no es algo típico, es algo nuestro. Entiendo que nosotros debemos de estar ahí con ellos y apoyar y ayudar en lo que hace falta para que ellos se sientan como nosotros. El Conservatorio Superior de Danza de Madrid, las clases que se imparten de flamenco son muy, muy completas, sobre todo a niveles teóricos también, no solo a niveles prácticos. Y además están enfocados a la pedagogía. Les abre un mundo muy amplio y muy diferente a lo que pueden recibir en cualquier otro lugar, con lo cual les va a venir muy bien. Yo he tenido la oportunidad de poder vivir el concurso desde dentro y además tengo la suerte de no solo tener relación artística con él, sino también personal. Y el ambiente que se vive allí es un ambiente muy cordial, muy agradable y sobre todo se siente el amor por este arte, se siente el amor por el flamenco y yo creo que ese es la base de este proyecto. Questo concorso l'ho sognato e ogni volta ne vivo la realizzazione con incredulità e immensa gratitudine. Ciò detto, oggi è una realtà importante e meravigliosa e invito tutti voi a venire a condividerlo con noi. Thank you.